Había un niño que tenía un propósito en la vida. En ese momento él quería adelgazar, quería verse mejor, quería estar en forma. El niño comenzó su travesía, comenzó haciendo ejercicio, alimentarse mejor. El niño era tan, pero tan comprometido con esa labor que día con día iba a su espejo y revisaba si algo había cambiado en su cuerpo. Después de haber hecho media hora, una hora de ejercicio, se detenía. Iba a checar el espejo, no pasaba nada. Después de dos comidas, de dos días seguidos de comer verduras, él iba al espejo, se checaba, no pasaba nada. Nada pasaba en su cuerpo. Aparentemente, después de 4 días de intenso ejercicio de media hora por día y además de comer verduras, pero las papitas no faltaban. El niño iba todos los días a checar su estado, su forma de cuerpo y nada cambiaba. Entonces, el niño al ver que nada cambiaba durante 4 días de intensa disciplina para él, decidió parar con su compromiso. Se sentía muy emocionado al principio, pero 4 días y no veía ningún cambio. El niño entendió que la vida no es tan fácil como él pensaba y que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. El niño, mientras fue creciendo, se dio cuenta que entonces el propósito tal vez estaba mal encaminado. No era ver el cambio en 4 días de intenso y arduo esfuerzo, sino era una vida entera de entender el propósito y encaminarlo todos y cada uno de los días. Aunque no veas cambios diarios, pero enfocarlos día con día, porque al final, solo al final, y probablemente verás el cambio al llegar a tu propósito. Interesante, licenciado, híjole, me visualicé. Yo dije, ¿quién te contó mi pasado, ¿no? Sí soy. ¿O será que la mayoría hemos pasado por ahí, por ese tipo de experiencias? El niño fui yo. ¡Ah! ¿Cómo? Es historia personal. ¡Spoiler! ¡Oh! Spoiler alert. Oye, híjole, pues yo creo que sí, ¿no? La mayoría hemos Sí. pasado por ¿cómo podemos decir? Ese tipo de episodios Claro. en donde, pues cuando, es más, sin ir tan lejos, cuando estudias para un examen de la escuela, ¿no? Que ahí estás macheteándole y no se me pega nada. Así es. Pero ya leí como 5, 4, 3, 2, 1 veces el libro y no se me pega nada. Es parte de esta vida que ya nos acostumbró a adquirir siempre lo que nos va a llevar más rápido a lo que queremos, ¿no? A lo instantáneo. Ya. E invertimos el máximo de dinero que podamos en llegar más rápido a donde queremos llegar. A la lavadora más rápida, a la secadora más rápida, El coche. el coche más rápido, todo lo que sea más rápido, el celular más rápido, todo, 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 y lo que nos cause menos esfuerzo es a lo que queremos adquirir. Pero hay cosas en la vida que nunca van a cambiar, nunca, yo espero, va a haber una máquina que te obligue a bajar de peso en solamente 5 días, ¿no? Sin hacer nada. Sin hacer nada Me sobre todo acuerdo que eso. vendían o venden de estos aparatos como que te sientas, pones los pies y se empiezan a mover y te prometían, me acuerdo que en los comerciales, de que nada más siéntate, pon los pies y te los va a mover y vas a bajar de peso. O párate. Y de que el movimiento va a hacer que bajes de peso y que no sé qué, o sea. Oye, ¿Sí, había sí un te compa, acuerdas? ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo otro más Ajá. A extremo. ver. Había un compa que subió un video a YouTube que supuestamente estaba levantando pesas y dice, mira, pero no tengo ninguna pesa, pero Ah, sí, supongamos que cómo tengo una no. pesa ahorita voy a hacer con una mancuernilla de 25 kilos. Mira, Ajá, mira, mira, mira cómo se me marca. Ahora voy a sí. cambiar, le voy a poner una de 30 kilos. Mira, mira, es más el esfuerzo, pero imagínalo, Imagínate. visualiza los 30 kilos, Sí, Chihuahua. así es. Y bueno, damas y caballeros, pues este fue el rugido inspirador en el cual, pues mira, no depende de que lo hagas una vez, dos veces, inclusive para poderte convertir en un experto en lo que quieras, en tu profesión, en tu oficio, en aquello a lo que te dedicas y que eres el mejor, no fue de la noche a la mañana. Y todavía sigues aprendiendo cosas nuevas. Allí donde eres el mejor, la mera paipa. Todavía sigues aprendiendo cosas nuevas cada día. Entonces, damas y caballeros, continuamos con tu dosis diaria de diversión. Y vámonos con música. Te presentamos esto que se llama Todo lo que a mí me gusta con los Super Caracoles. Y ya tenemos la transmisión Facebook Live en la página de Radio Lobo 96.7 es la que manda.
Bien, tenemos el mensaje de Fer Fernández de Olmedo. Dice, excelente programa, Cristian Rodríguez, saludos desde Perú. Te vas a arrepentir, cuando sepas. No, aquí sintonizando la estación número uno de la radio, atentamente, Fer Fernández de Olmedo. No lo sé, o sea, Fer Fernández está genial. No sé si yo pudiera llamarme, no sé... A ver, de esos nombres que ya traen implícito, o de esos apellidos que traen implícito un nombre, ¿no? Ok. Hernaldo Hernández, ¿no? Hernaldo Hernández, ok. A ver, Ramón Ramírez, ¿no? Ramón ¿Puede Ramírez. Ser? Fernando sí, Fernández. Conocí una señora que se llama porque sí, se llama Zoila Rosa Espinosa. ¿Así? Te lo juro, de verdad, sí. Pues aquí les mata su malla. ¡No! ¡Ching! No podemos borrar todo el video. No. ¡Oh, rayos! No. Pues yo conocí a un padre que se llamaba Misael Domingo. Y oficiaba misa el domingo. ¿Qué hubo? Misael Domingo. Sí, Misael Domingo. No, hijo, muy bien, muy bien. La verdad. ¿Qué más? Oye, pero tantito, es que esto de Aquiles, o sea, es verídico. Me habló una ocasión, trabajaba yo en Radio Hola, y me hablaba este compa, dice, no, es que hoy cumple años mi papá. Ah, ok. Y yo ya andaba correteado en los dobles sentidos y todo eso. Y me dice, no, se llama Aquiles. Ah, ya, pero ¿cómo se apellida? Aquiles, suele suceder, deja ver qué está pasando acá. Sí tenemos transmisión, a ver, 10, 9. Ah, es que estoy en otra red. A ver, permítame, licenciado. Perfecto. Discúlpenme, familia, pero es que la falta de costumbre, ¿no? Porque nos ausentamos tantito. Y bueno, ya ahora sí, ya puse la red correcta y ya estamos. Así es. Sí, se estaba pixeleando la transmisión, pero ya estamos mejor. Oye, mi querido Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre propósito. ¿Propósito? ¿A propósito de qué? Propósito en la vida. ¿Propósito colectivo? O sea, la pregunta está abierta, ¿no? ¿Qué hay? ¿Si hay propósito en la vida? ¿No hay propósito en la vida? ¿Hay un propósito colectivo? ¿Hay un propósito personal? ¿Quién define tu propósito? ¿Tú lo defines? Tantas preguntas. Maestro, por favor, deténgase. Es un bombardeo de propósitos. Propósitos de año nuevo, ¿no? Propósitos de año nuevo. Pero vamos a empezar por el principio. Vale. ¿Qué es el propósito? El propósito... Creo que igual, y veremos, o bueno, para mí, como que este tipo de temas tan profundos se permea con mucho subjetivo, o sea, de lo que tú piensas que es. ¿Con mucha subjetividad? Mucha subjetividad, pero creo que el propósito al final es saber tal vez por qué estás aquí y hacia dónde te diriges. Creo que no puedes saber. El propósito de nuestra existencia, por así decirlo. El propósito de nuestra existencia. E incluso abarca a tus propósitos que ya tú mismo planteas. Los propósitos que tú mismo planteas también están definidos por esto anterior. O sea, por entender quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde te diriges. Así, con esas tres, vas a poder saber cuál es, qué propósitos ponerte en la vida. Por ejemplo, es como aquel... como aquella manzana, ¿no? Que dice, es que yo quiero ser plátano y quiero que me incluyan en la mayoría de los licuados porque quiero ser plátano. Pero la manzana no puede ser plátano, ¿no? Correcto. Entonces, pero si no entiende quién es, ni a dónde se dirige o para qué puede ser bueno o para qué puede ser mejor enfocado, pues va a estar dando patadas de ahogado, por así decirlo. Hay una frase que hace no mucho me entró muy fuerte... a mí, y me la quedé bastante, es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, creo que para entender hacia dónde sería mejor dirigirnos o cómo no dar patadas de ahogado o cómo no vernos frustrados en el camino, porque muchas personas viven frustradas porque nada les sale bien, porque intentan y no saben qué hacer con su vida el día de mañana, y lo más probable es que no se hayan preguntado o no se hayan hecho esta pregunta de... pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y el problema es que muchas veces en nuestra casa no nos enseñan a respondernos esas preguntas. Al contrario, nos empujan a hacer cosas que no somos. Por ejemplo, y lo digo con mucho dolor, el niño que no entendió que cuando era niño uno de sus propósitos era estudiar y lo mandaban a trabajar en lugar de estudiar. Y por ejemplo, o el papá que no entendió que su labor
es, y ya tal vez estoy siendo un poquito tajante, ¿no? Pero que la labor del padre es proveer a la casa y ese es su propósito en ese momento, pues permea en muchas ocasiones la vida de los demás y la daña, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que hay algunos chicos que se desmotivan o sienten como que la vida les está pasando en blanco, les está pasando en vano, porque dicen, es que no estoy haciendo nada de mi vida. Y yo una de las cosas que les intento hacer ver en el momento es, a ver, ¿cómo que no estás haciendo nada de tu vida? ¿En dónde estamos? Pues en una escuela. Estás haciendo algo de tu vida y ese es tu propósito. Por más que te parezca muy sencillo o muy pequeño, pues no sé qué, no sé quién o qué te han hecho creer, pero es que este es el momento para que tú estudies de lleno, no para que trabajes. Y muchos podrán estar en contra del pensamiento y que dirán, no, es que yo aprendí de chico a trabajar y eso me ayudó. Sí, pero debes entender que en las días hay temporadas y al final debes entender cuál es la temporada o qué, cuál es el propósito de tu vida en esa temporada. Ahora, puede ser que el propósito vaya cambiando o si queremos ponerle, creo que es por esto digo muy subjetivo, porque si quieres ponerle propósito a la línea entera de vida o propósito es lo que abarca la línea entera, ah, bueno, pero también puedes abarcar propósito por pequeños rangos. Es decir, mi propósito de aquí, de este año para este año, es este. Mi propósito de este año para este año es este. Mi propósito de este año para este año es este. Pero creo que la forma menos estresante de ver la vida no es verla para adelante, sino en retrospectiva. Y así podemos ser más justos con nosotros mismos. ¿En qué aspecto? De que siempre estamos, no, yo planeo de aquí para allá esto. Y si no me sale, me frustro. Pero creo que siempre es mejor ver la vida en retrospectiva. ¿Por qué? Porque así puedes vivir agradecido, puedes vivir contento, porque no te encuentras en donde estabas. Y hay muchos que seguramente dirán, es que mi vida antes era mejor. Aquellos que se casaron por el motivo equivocado y vivían solteros, dicen, no, pues, es que mi vida en aquel entonces era mejor, ¿no? Y, pero la realidad es que no, simplemente te estás enfocando en algo que no es tu propósito, algo que no es tu parte de tu camino, creo yo. ¿Qué tienes qué piensas tú? Bueno, vamos a empezar por el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era caos. No, bueno, me fui muy al principio, disculpen usted. Muy al principio. Me perdí en el azul de tus ojos, digo, de tu sudadera. Ay, es que dijiste muchos propósitos, de repente ya es estaba general, yo. Es en general, es en general. Pero, a ver, vamos a comenzar. Sí. ¿Habrá una definición etimológica de qué cosa es el propósito para partir de ahí? Sí, claro. Porque propósito me suena a objetivo. Sí. Me suena a meta, me suena a dirección, como que una brújula, de manera figurativa. Sí. Me suena a un tal vez y solo tal vez una razón para llegar a un fin, claro. Una motivación, algo que me motiva, alguna y en algún punto, o sea, aparentemente nuestra personalidad o nuestra percepción del universo es a través de todo aquello que percibimos con los sentidos, ¿no? Estoy tocando esto, pues es sólido, ¿no? Estoy tocando esto, pues es líquido, estoy viendo esto, pues es una forma así con tales dimensiones. Es muy grande, es muy pequeña. Estoy escuchando esto, ay, muy estridente. O sea, a través de lo que percibimos con los sentidos, sí. Nos vamos formando el concepto de las cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos cosificando el nuestra realidad. Pero aquello que no se puede ver, que solamente lo tenemos aquí adentro, y a veces no sabemos que lo tenemos aquí adentro porque no sabemos traducirlo a palabras. Uh-huh. Y es ahí donde llega lo intrínseco, ¿no? Uh-huh. Y le agregas un valor. Un valor intrínseco. Esta posición intersubjetiva y le agregas un valor intrínseco y lo persigues. Ese era el propósito, lo persigues. Oye, fíjate que. Sí, es que sí, hay muchas preguntas que salen. Tiene coherencia, ¿no? Hay muchas preguntas, Roberto, que salen en el momento. O sea, porque entonces empiezas a preguntarte si el propósito realmente lo persigues. ¿El propósito te persigue a ti o el propósito lo alcanzas? O si esto hace estas. Creo que el propósito es algo tan, tan amplio que va permeando muchas áreas. Por ejemplo, tiene tres diferentes significados según la RAE. El primero es, aunque no principal, el primero es ánimo o intención de hacer algo o de no hacer algo. El segundo es objetivo que se pretende conseguir. Y el tercero es un asunto, materia de que se trata. Pero creo que las tres van muy afines a lo que es fin, valga la redundancia, a lo que es finalidad, a lo que es llegar a un fin. Propósito, uh-huh, es llegar a un fin.
Un objetivo. A un objetivo. Ahora, depende también qué quieras creer o a qué lado quieras voltear. Porque, por ejemplo, si quieres ver hacia la religión, incluso en la religión no hay una... No hay algo en lo que todas las religiones lleguen a un fin, en que esto es propósito. Porque, por ejemplo, las religiones monoteístas, que son de un solo Dios, te hablarán por lo general de que el propósito está en lo eterno, no en el plano terrenal. Que en el plano terrenal, tú, algunos creen que tú construyes lo que vendrá en lo eterno. Algunos creen que es algo que no vale nada porque lo eterno es lo mejor, ¿no? Pero en las monoteístas esto es. Hay luego otras religiones que piensan, por ejemplo, que todo es terrenal y nuestro propósito de vida es simplemente vivir de la mejor forma que podamos para romper el ciclo de la reencarnación, ¿no? Romper el ciclo de la reencarnación. Ajá. Hay una religión que dice eso. Según esta religión. Sí, según esta religión. Según esta religión. Que ya no es monoteísta, es otra religión. Ya, ya me perdí. Estoy abarcando varias religiones. Ya. Bien, amigos ilustres, seguimos aquí adentrándonos en el tema de hoy. Propósito, damas y caballeros. Y nuestro propósito en esta sección es mandarle saludos a todos nuestros buenos amigos que se están comunicando con nosotros. Esos titanes, esos gigantes, esos Aquiles, esas flechas de los... ¿Quiénes eran los que le echaron bronca a los troyanos? Ya no me acuerdo. A ver, eran los... Helena... Porque Paris fue el que fue a echarle ojitos a Helena y luego Helena se fue con Paris y de ahí le echaron bronca, ¿no? Estos cuates que querían conquistar Troya, ¿no eran los helenos, creo? Bueno, ya, me falló la historia. Okay. I'm sorry, no lo vuelvo a hacer. Hasta la próxima. Fíjate por quererme hacer el chistoso. Bueno, pero vamos a mandarle saludos a nuestros gigantes que hacen posible que el rugido grupero se escuche ahí a través del aparato de radio. Fer Fernández de Olmedo nos escucha en la hermana república de Perote, Veracruz. Un cafecito en alguna ocasión nos fuimos para allá. Y allá en las alturas de... Es de otro... Creo que se llama... Deja ver. Creo que se llama La Covadonga. Hay un café hasta allá arriba por Perote. O sea, en un negocio. Okay. Y ya. En alguna ocasión anduvimos de gira artística por allá y me acuerdo de ese lugar. Un saludo para Julián Bamié, que es un gran amigo artista de allá de Jalapa. Fer Fernández, ahí está. Jesse, novedad. ¿Qué pasó, mi querido Lencho? Ahí está el hermano Lorenzo. Saludito con mucho gusto. Lía, desde Campo Real. Feliz martes, lleno de bendiciones. Clara, la. Muy bien, mi querido Luis Ibar, estábamos hablando de cuál sería la definición según la RAE, la Real Academia de la Lengua. La Real Academia Española. Sí, dice que, bueno, son tres los significados. Uh-huh. Número uno es el ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Ese es el primer significado de propósito. El segundo significado es que es el objetivo que se pretende conseguir. Y el número tres sería, es un asunto, materia, ¿de qué se trata? Ya. Esos serían los tres significados de propósito. Y hablábamos de que, bueno, depende también a qué línea voltees a ver o a qué panorama, dependiendo si quieres hablar de religión, quieres hablar de filosofía, quieres hablar como de qué lado, porque todos tienen su postura. Incluso en la misma religión, hay diferentes religiones. Hay las religiones monoteístas o algunas religiones en particular, que piensan que el propósito se encuentra en lo eterno y que nunca vamos a alcanzar aquí el pleno propósito, sino que se va a hacer en la eternidad, ¿no? Después de la muerte. Ya. Y hay otra religión que sí se basa en lo terrenal y que dice que tienes que vivir tu mejor vida y así va a ser como un ciclo hasta que puedas evitar la reencarnación. Órale. Hay una religión que... Y hay otras religiones, como por ejemplo vikingos, o como por ejemplo las de la antigüedad de mexicas, por ejemplo los mexicas, uh-huh, pensaban esto de que dependiendo tu muerte es el regalo que vas a obtener, o sea, dependiendo lo gloriosa que sea tu muerte es que tú marcas tu eternidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, los vikingos, que dicen que si tú mueres en batalla vas al Valhalla, uh-huh, por así decirlo. Entonces
según el lado que quieras voltear, es que te va a dar la respuesta. La filosofía, pues hay diferentes ramas también. Unos piensan que no hay tal cosa como la eternidad, que tienes que vivir aquí y alcanzar el placer máximo aquí en la vida, y porque es todo lo que nos compete. Hay otros que realmente se preocupan por las siguientes generaciones y debes hacer algo al respecto el día de hoy aquí. O sea, sí hay solo lo terrenal, pero debes preocuparte por qué vendrá después de la muerte, pero no necesariamente en un siguiente plano, sino en esta tierra. ¿Qué le vas a dejar a tus siguientes generaciones? ¿Qué prosigue? Oiga, doctor, yo pensaba que era facilito encontrar mi propósito y no, no, ya está más difícil de lo que pensé. ¿Sabe qué? ¿Cuánto es de la consulta? Ya me voy, no, No, yo creo que es mucho más fácil, híjole. pero es que al final el que se empieza a preguntar este tipo de cosas tan difíciles se encontrará con estas respuestas, y es ahí cuando muchos deciden, ¿sabes qué? Mejor no le entro. O sea, hay tantas respuestas, me voy a llenar de más ansiedad que de respuestas. Entonces prefiero no meterme a esos temas porque pues no. Así que con permisa, voy a seguir estudiando, voy a Exacto. seguir, algún día trabajaré, algún Así día me es. jubilaré y Así entonces seré es. feliz cuando me jubile, Así otros. es. Híjole. Pero creo que hay patrones o hay algunos generales que nos van a ayudar a poder llegar a los particulares. Ya. Bueno, familia, no se pierdan, estamos aquí a través de la transmisión Facebook Live en la página Radio Lobo 96.7, es la que manda. Vámonos con música y te presentamos este super éxito que se llama con Saúl el Jaguar, el niño de oro. Tengo una pregunta, licenciado. A ver, Dígame. es que, o sea, en estos tres significados que propone la Real Academia Española de la Lengua, ánimo de hacer algo me suena como a motivación, ¿no? O sea, ay, que tengo ganas, ay, es que no tengo ganas. Entonces, podríamos definir qué sería ánimo. ¿Es motivación, tal vez? El ánimo, tengo Sí, ánimo, pero creo que estoy. el propósito es más encaminado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el ánimo no determina si lo vas a hacer o no. O sea, el ánimo está y ya tú tomarás la decisión después. Pero el propósito es ya cuando estás en la acción, por ejemplo, ¿con qué propósito vengo yo aquí a la radio contigo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Es este, es el otro? O sea, ¿cuál es mi propósito? Pero mi ánimo es, puedo estar aquí, pero puedo echarle ganas o no. O sea, ¿por qué no tengo ánimos? Ahora ¿Sabes? me queda claro. Y entonces es el ánimo para llegar o para conseguir el objetivo. El propósito es el ánimo. Es que no definiría el propósito como ánimo, porque creo que el propósito todavía se encuentra más allá del ánimo. O sea, el ánimo me parece algo sumamente inestable, yo diría. El ánimo para mí es algo inestable, es algo como, o sea, ninguna persona exitosa en cualquiera que sea su rama logró llegar a ser exitoso si no había propósito, si no había algo más fuerte que los ánimos. Porque si fuera por ánimos, pues ahorita está el clima perfecto como para ir a dormir a casa, ¿sabes? Un cafecito. Un cafecito. Oye, bueno, entonces, propósito. O sea, yo existo, tú existes. No hablemos del mundo en general. Hablemos desde tu existencia y desde la mía, porque pues estamos nosotros aquí dirigiendo el viaje musical de esta tarde. ¿Cuál crees tú que sería mi propósito? A ver, ya, no hablemos de toda la humanidad y todas las religiones, hablemos de mi propia existencia, Hay una línea en la filosofía que me gusta mucho en cuanto a propósito, que es, no me acuerdo quién lo plantea, pero que es que el propósito es un bien mayor, el bien mayor, y que esta escalera que en el tope se encuentra el propósito, lo vamos alcanzando con diferentes escalones. Es decir, nunca en la vida llegas al punto en que dijiste alcancé mi propósito, sino que hay una línea la cual tú estás escalando, hay una escalera la cual tú estás escalando, la estás subiendo, que tiene diferentes peldaños o diferentes pasos. Entonces, pero estás encaminado en la misma cosa. Para mí es la forma que me gusta verlo, en que hay una sola escalera, la cual se llama, tiene el nombre, lleva el nombre de tu propósito, y tú con cada escalón que vas avanzando en la vida vas acercándote a la cúspide que solamente la alcanzas, creo, ya en un momento muy avanzado de tu vida. Entonces, siempre si te das cuenta o si ves a retrospectiva, siempre estás buscando, tú, Cristian, por ejemplo, yo, estamos buscando algo que tenga que ver con ese propósito que está en la cúspide. Y a veces sabemos que eso lo tenemos bien definido, a veces no. Pero, por ejemplo, tú mirarás al pasado y verás, no sé,
que en algún momento cuando no sabías qué hacer de tu vida, que puede ser en la prepa, en la secundaria, empezaste a buscar algo que tuviera que ver con esto. Puede ser comunicación, ayudar a los demás, no sé, dar consejos, esta cuestión de la sabiduría e incluso que es el lado más oscuro de este, de esta pasión, por así decirlo, de estas ganas, que es la afirmación, que te afirmaran, o sea, ser afirmado. ¿Cómo entiendo afirmación? Afirmación. Afirmación es decir que sí, ¿no? Que te den palabras de afirmación, que te reconozcan, ser reconocido. Oh, ya. Ser reconocido. Oh, oye, a ver, en ese sentido, ahorita que acabas de tocar específicamente este punto de reconocido, una persona es digna cuando, o sea, porque la dignificación tiene que ver con la grandeza, por así uh-huh. decirlo, la grandeza de la persona, o sea, tu existencia, hablemos en particular, para no hacerme pelotas con todo el mundo. Sí. Entonces, en particular, Luis, yo encuentro grandeza en tu persona por la manera en la que te desenvuelves verbalmente. Sí. Es una persona que conoces porque se ve que eres una persona que lee, uh-huh. o sea, conoces de muchas cosas, ¿no? Sí. Y cosas que siempre se concluyen en algo. Sí. No de que, yo escuché esto y lo escuché, ¿no? Uh-huh. Yo supe de esto y lo supe y ya es una mezcolanza de una muchedad. Sí. Entonces, tú escuché algo y entendí que la conclusión es esta y etcétera. Y bueno, eres una persona que trabaja, entonces yo encuentro grandeza en tu persona. Uh-huh. Es alguien que tiene el propósito de desarrollarse profesionalmente y personalmente también. Sí. ¿Sale? Entonces, ahora, ya de que estamos entendiéndonos, vayamos a una persona de nuestra sociedad, sí, en la cual tal vez y solo tal vez no encuentra grandeza en su existir. Porque tal vez y solo tal vez vive en una familia disfuncional en donde pues no hay precisamente este afecto, necesidades afectivas que nosotros tenemos. Tú lo acabas de decir hace rato, que te reconozcan tu existencia. Oye, qué buena onda, me da gusto verte, nada más. O sea, me da gusto verte. Ay, vaya, cuando menos a una persona en todo el universo le cae bien que yo exista. Mm. O sea, hasta ahí. Y luego ya de ahí nos vamos a cosas más específicas, ¿no? En el cual, oye, pues es que yo trabajo y nadie me dice, qué bonito te salió la hoja de Excel, le pusiste colores a las columnas y todo eso. Mm-hmm. Un niño le puede preguntar a su papá, papá, ¿y tú qué haces en el trabajo? Porque tengo una tarea. Dice, ¿a qué se dedica tu papá? Mm-hmm. Mi papá es bombero y cuando hay un incendio él salva vidas. Mm-hmm. Una vez fue a salvar un gatito y entonces ese gatito nos lo quedamos en la casa y ese gatito, mi papá lo salvó. Y entonces el señor, bueno, a mí no me gustan los gatos, pero el niño está contento. O sea, tengo grandeza, soy grande para mi hijo. Sí. Y ahora vayamos a otro ejemplo en donde, papá, pues es que me cargaron en la escuela, ¿qué cosa eres? ¿No? Y, no, pues yo trabajo en Chevrolet. Saludos para Chevrolet, nuestro patrocinador. Ajá, papá, ¿y qué haces? ¿Haces carros? Uy, bueno, no precisamente hago carros. Yo estoy en una línea de producción muy específica que se llama arquitectura ergonómica, aerodinámica de los tornillos que se le ponen a los retrovisores para que puedan hacer y se adelanten. Entonces gracias a ti los espejos se doblan en los carros. Justo. Bueno, no, nene, mira, el motor lo desarrolla otro departamento, pero yo soy el que hace el tornillo de un tornillo. Condenado tornillo que está dentro del espejo, no se ve y rayos. O sea, yo no hago los carros, yo ni siquiera hago que el espejo se mueva, sí. Y entonces no encuentro grandeza en lo que yo hago y entonces me frustro y me apachurro. Y aunque mi casa tenga la esposa más linda, guapa, claro, preciosa y hermosa, y los hijos multipremiados en la escuela, y mi sueldo 1,000, 8,000 al día, pero ¿qué hago? Soy un esclavo del sistema. O sea, trabajo porque trabajo. Yo quería ser cantante. Yo quería ser como Cristian, andar brincoleando. El oso polar y el oso puñal. Y y entonces, bueno, pero luego hablamos, señor, porque tengo que hacer 1,000 tornillos.
para el nuevo diseño del Chevrolet 2025. Uh-huh. Ya estamos trabajando en el Chevrolet 2025. O sea, muy bien, sí, claro, claro. Sí, qué bueno, pero ¿quién se lleva el crédito? O sea, sí. Uh-huh. Entonces hay personas que ante nuestros ojos pudieran decir, oh, mira qué carrazo trae, mira qué familia tan bonita, mira qué hijos, mira qué... Y es una persona que no encuentra grandeza en su existencia. ¿Podría decir que no tiene un propósito? Wow. ¿En qué aspecto, dónde juega el propósito en la ecuación en esta? O sea, si pudiera... Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro, no. Digo, tengo que definir y como te lo he venido diciendo, yo creo que el propósito es algo más grande incluso que nosotros mismos. Es algo que lo alcanzamos como un pequeño peldaño o un paso que vamos subiendo en la escalera enorme que es el propósito. El propósito para mí es algo más grande y tal vez en el día a día vas dando como pasos rumbo al propósito o encaminados al propósito, pero dale. Vamos a la sección. Bien, amigos ilustres, llegamos al momento de activar el modo feroz, ponte dinámico, enérgico, activo y optimista, y activa tu modo feroz. Eso, bebé, eso, Tilín. Hoy que estamos desarrollando el tema del propósito, quisiera compartirles esta, ¿cómo le podemos decir, Luis? Esta ideología, tal vez, uh-huh. Ideología japonesa, el Ikigai. ¿Has oído hablar del Ikigai? Jamás, háblame. Bueno, mira, el Ikigai, bueno, así tal cual, con letra K de kilo y las I son latinas, ¿no? Ikigai, G de gato. Bueno, se dice que es una ideología japonesa en la cual puedes encontrar el propósito de tu existir, propósito de tu existencia. Y de qué manera, o sea, tan complejo que estamos ahorita desarrollando para podernos entender en el propósito. Y dice la ideología japonesa, el Ikigai, que dentro de toda nuestra existencia, porque tenemos las artes, tenemos el deporte, tenemos profesiones, oficios, varias actividades en las que tal vez y solo tal vez nosotros somos buenos en una de todas ellas, para desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos de concentración, de fortaleza física, intelectual, etcétera. Entonces, en esa disciplina, en esa cosa, en esa actividad, pues se supone que la amas. Es que yo amo lo que hago. Sí. Yo soy Luis Ibar, yo doy clases y yo disfruto dar una clase desde que la estoy preparando con mi introducción, desarrollo, conclusión y vamos a... Y estar a las vivas por si algún alumno hace una pregunta difícil, aquí está la respuesta. Me voy a preparar, voy a persuadir cualquier inconsistencia en mi presentación. Amo lo que hago. Pero de allí, bueno, ¿y eso que amas y eso que amas hacer, el mundo lo necesita? Y entonces tú, Luis Ibar, puedes decir, pues claro que lo necesita, porque pues es un conocimiento que se tiene que transmitir por la disciplina académica. Bueno, pero ahora, ¿las demás personas pagarían para que tú les transmitas ese conocimiento? Uy, bueno, definitivo, o sea, es mi profesión, soy docente, soy asesor. Ok, bueno, ahora, ¿se te da bien? ¿Estás conforme con ello? Definitivo, Cristian, te acabo de decir que yo amo hacer esta actividad. Bueno, entonces quiere decir que tú has encontrado el Ikigai. Porque entre lo que amas y tiene que ver con lo que el mundo necesita, tienes una misión. Y estás desarrollando esa misión. Bueno, si el mundo lo necesita y los demás pagarían por ello, entonces has encontrado una vocación. Y si otros pagarían por ello, por algo que se te da bien, pues entonces quiere decir que has encontrado una profesión. Te has vuelto un profesional, porque la gente le paga a los profesionales, los que hacen las cosas muy bien. Y si eso que se te da bien lo amas, entonces has encontrado una pasión. Porque, oye, a mí se me da hablar en público, creo que puedo dar una conferencia. Oye, yo no sabía que podía dar. Bueno, no sabía, quise intentarlo y ahora doy conferencias, se me da bien y disfruto hacerlo, creo que es mi pasión. Entonces, fíjate, va inmersa una pasión, una misión, una vocación, una profesión dentro de lo que amas y que el mundo lo necesita y que están dispuestos a pagarte por ello y se te da bien. Entonces, podríamos, tal vez y solo tal vez, relacionarlo con el propósito de vida. Y esta es la ideología japonesa del Ikigai.
Está muy interesante. Entonces, una persona que en estos momentos, ahorita, siendo martes 12 de diciembre de 2023, las 6 de la tarde con algunos minutos, si en estos momentos hay alguna persona en una bodega, uh-huh, una bodega de alguna ferretería, de alguna constructora, y esta persona, vaya, me estoy refiriendo porque hay trabajos complejos, sí, en los cuales, por ejemplo, un artista, Alex Intec, es un trabajo complejo, estar cantando y componiendo, y la gente paga por ir a sus conciertos. No sé, otro trabajo complejo, un director técnico de un equipo de fútbol que ganó el campeonato de lo que sea. Y tal vez, digo, no por hacer menos el trabajo, pero pues es un trabajo común que tal vez solo requiere esfuerzo físico, un poquito de administración para saber dónde poner las cosas, pero soy el mejor cargador que esta empresa jamás ha tenido. Me han puesto en la pared del empleado del mes porque yo uso mi faja para no lastimarme, levanto las cosas correctamente, hay limpieza y orden en el desarrollo de mi trabajo, soy almacenista, sé operar el montacargas, el trascabo, bobcat, como se llama esa cosa, y vaya, me llevo bien con mis compañeros, saludo, pido, por favor, gracias, etcétera, buenos días, buenas tardes, y disfruto lo que hago. La empresa me paga por hacerlo y el mundo necesita. Ojalá todos mis compañeros fueran como yo, pero no, hay algunos que ahí están en el cotorreo, están nada más grabando videos ahí para el TikTok y ay, no, la otra vez se me cayó uno, imagínate, por andar ahí para allá. Entonces, o sea, podemos encontrar, desarrollar el Ikigai, podemos encontrar el propósito, o sea, aún que sea, ¿sabes qué? Soy la persona del aseo, pero en mi área. Ayer fui a X negocio, está todo puerco el piso ahí, está lloviendo y la gente entra y, oye, en mi área no pasa eso, fíjate. Entonces, creo que sí, por ahí va, podríamos. Sí, claro, claro. Y creo que envolviste muchísimas cosas importantes como la pasión, como que te guste lo que haces, como que realmente te enfoques. Hay una imagen de un libro que es, que la pasión, justamente, la pasión es algo bueno, pero muchas veces se sataniza. La pasión o las emociones o la cuestión humana, ¿no? El sentimiento, las emociones, la pasión, todo esto se sataniza, cuando en realidad muchas veces la pasión, las emociones y todo esto, bien intencionadas, son el motor para llegar a una finalidad. Y creo que es interesante verlo de esta forma, cuando tu pasión y todo lo que tú eres, tus emociones, sean buenas o malas, que de hecho se supone que no hay emociones buenas ni malas, solamente son emociones, todas las emociones, todo esto son, cuando son tus motores o están bien enfocados hacia el lugar correcto, realmente puedes lograr tu propósito. Yo incluso he llegado a pensar, y ya es muy yo, que la gente nunca cambia, simplemente reenfoca. Órale. Yo pienso eso. Yo veo varias historias de personas que dicen, no, antes era así y ahora soy diferente. Supongamos, una persona que cometió un crimen en el pasado, se reforma, cambia su vida y esa misma pasión o ese mismo desenfreno que tenía por las cosas malas, lo termina reenfocando a algo bueno y ahora son personas distintas. No cambiaron, reenfocaron. No cambiaron esa pasión, no cambiaron esa energía desmedida, sino la reenfocaron. Entendido. Tenemos una pausa comercial, damas y caballeros, y seguimos disertando a través de la página de Facebook Radio Lobo 96.7, es la que manda. Tenemos pausa comercial. Fíjate que, no sé cómo decirte esto, pero pues vaya. Está este, ¿cómo se llama? Este espacio de interacción. Pues tú en alguna emisión has compartido algo que no se va a platicar esto, no lo voy así platicando toda la vida, ¿no? Pero en alguna ocasión estuve yo colaborando muy cercanamente con cuestiones de abogacía y esas cosas. Claro. Y yo no tengo nada que ver, solamente con cuestión de asistente, ¿no? De asistir. Y entonces, porque, o sea, no es que me lo digan, sea presuntuoso, pero se me da la ortografía. Aparte por mi licenciatura de capturista de datos, carrera técnica en sistemas computacionales y carrera profesional, licenciatura en administración
computacional o informática administrativa, para el caso es lo mismo. Bueno, se me dan las cuestiones de las computadoras y eso. Ay, mira, se me rompió el portapila. Entonces, ahí estaba yo redactando. Entonces me tocó redactar, bueno, no redactar, transcribir una declaración de una víctima de una situación muy difícil, ¿no? De una situación de crimen o de delito, víctima, muy difícil. Entonces estaba relatando, ¿no?, todo esto. Y pues la persona acusada, ¿no?, se le desarrolló el juicio y, bueno, ante las pruebas palpables, se le dictó su sentencia, ¿no? Y entonces está presa la persona culpable, cumpliendo su condena. Un delito muy, muy feo, muy grave, muy, muy feo, la verdad. Y entonces yo, mientras... O sea, una cosa es que tú veas una película. Una cosa es que tú veas un video de... O sea, ves una noticia. Sí. Pero cuando son noticias que ocurren allá en un lugar geográficamente lejos... O sea, te sorprendes, pero no por la lejanía, sí, no geográfica. Te golpea, ¿no? Exacto, el impacto no es tan grande. Entonces, de repente la persona vino, estuvo aquí en el mismo lugar que yo. O sea, esto pasó en mi área, pasó en mi ciudad. Y le pudo haber pasado a un familiar mío. Qué feo, ¿no? Entonces, esa lluvia de emociones. Y en una ocasión, pues, mis amigos del Centro de Readaptación Social... pues nos invitan a hacer esta labor altruista de poder llevar diversión. Y entonces, conozco a... Híjole, es que tocaste el tema, ¿no? Adelante. Y entonces me toca, pues, estar conviviendo con las personas que se están, ¿cómo se dice? Readaptando, ¿no? Para reinsertarse a la sociedad. Bueno... Pues, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para juzgar? Nadie, no somos nadie. O sea, podemos dar la opinión de que, pues, oye, eso no se hace, ¿no? Y no somos quien para privar de la vida a nadie tampoco. Es que merece la muerte. Pues, solamente Dios, ¿no? Y bueno, pues uno ve por qué estarán aquí, quién sabe, ¿no? Y llegamos nosotros con el montón de aparatos y equipos pesados, por cierto. Sí. Y luego los muchachos, le ayudo, jefe, le ayudo. Y, pues sí, manitos, adelante. Y algunos dicen, oh, no te dan una monedita, algo que no te fue por un refresquito. Ah, bueno, pues está bien. Vaya, adentro, pues hay todo un negocio, ¿no? Hay una tienda, compras galletas. A ver, los familiares les llevan monedita. No sé si alguna vez has visitado algún centro de readaptación. Y ahí está, vaya, Entonces se desarrolló la actividad artística y gente talentosa, y mis amigos de ahí del centro de readaptación, ¿sabes qué, Cristian? Es que ellos escuchan la radio y la verdad que tú vengas aquí, pues, digo, no por presunción, pero dice, pues, o sea, da mucha alegría, dice, que hayas hecho vaya, sin presunción, insisto. Al punto al que quiero llegar es que iba yo con un compañero músico, una persona más grande que yo, y ya salimos, o sea, se acabó la actividad, y al salir me dice, íbamos comentando, oye, pues qué bien tocan algunos, ¿no?, qué bien bailan, y no, se ve el sentimiento y las capacidades actorales. Me dice, dice, pues esa persona a la que estás hizo esto y eso, está aquí por esto y esto y esto, y estaba coincidiendo con la redacción que yo hice del delito. Y Luis, en ese momento, se le pone, de esos momentos que los puedes contar en tu vida, sí, se le puso pausa al universo. En mi universo se puso una pausa. Dije yo, ¿qué está pasando? A ver, espérenme tantito, ponle pausa a la serie de Netflix, ¿no? Porque hay algo que no entendí, regrésale. Pues no le podía regresar, ¿no?, a la vida. Pero estaba yo regresando el cassette. Y entonces me trasladé a las palabras de la persona que estaba redactando. Y es que pasó esto y esto y esto. Y entonces, híjole, o sea... Yo estuve ahí conviviendo con la persona. Estuve ahí, Luis. O sea, estuve yo... No, qué buena onda.
Pero, o sea, es algo indescriptible, o sea, no lo puedo describir, traducir a palabras, porque cuando yo estaba transcribiendo, yo estaba escribiendo lo que pasó, y de repente, pues toda esa ayuda, ¿quién en su sano juicio hace todo esto? Y ya, ¿no? Fue un episodio, y bueno, ya lo que sigue, ¿no? El mundo rueda. Y de repente situarme ahí, y yo con el total desconocimiento, pues mira. Y bueno, ahorita seguimos con el chisma. Damas y caballeros, pues te mandamos saludos de parte del grupo musical León del Sabor. Y recuerda que te estamos invitando para que consideres algunas fechas que tenemos disponibles para ti. Tenemos disponible el fin de semana, viernes 22, sábado 23, domingo 24, lunes 25. Fechas disponibles por si tienes alguna convivencia y tú de repente dices, oye, pues vamos a ver quién viene a animarnos aquí. Aquí estaremos levantando la mano, ya sea con nuestro grupo musical o con nuestro sonido disco. Está pesado a él. No, familia Luis Ibar, en cuanto llegó, llegó el servicio de paquetería también, y bueno, algunos aparatos allí que estamos integrando para dar un mejor servicio en nuestra animación y musicalización de eventos. Entonces aquí mi querido Luis le tocó apoyarme a trepar todo a la Ranger del Sabor. Y bueno, pues sí, tenemos fechas disponibles, damas y caballeros, también el fin de semana del viernes 29 y domingo, viernes 29, sábado 30 y domingo 31, todavía tenemos ahí algún chancecito libre. Entonces, estamos aquí levantando la mano por si quieres hacer algún evento, puedes mandarme un WhatsApp y pedir la cotización. Te vamos a preguntar, pues la fecha, la dirección del evento, el horario, el número de personas para saber cuánto equipo tenemos que llevar. Ya con base en esa información te damos el costo de nuestros paquetes. Me puedes mandar un WhatsApp al 783-104-3746. Bien, familia, tengo saludos, una felicitación de aquí de mi queridísimo Javier Lozano. Dice Javier Lozano, es mi Cristian, dice, manda una felicitación a Guadalupe, que hoy es su santo. Ella te escucha en la hermana república de Altotonga. Eso, bebé, eso tienen. Bueno, hasta Altotonga se va esta felicitación, damas y caballeros, para Guadalupe. Me hubieras puesto cómo se apellida o qué onda, mi querido Javier. Todavía tienes chance, ahí entrale a la transmisión Facebook Live. Ahí espero tu mensaje. Y bueno, pues vamos a mandar saluditos, damas y caballeros, a todos los que cumplen años, festejan el Día de su Santo o alguna fecha importante. Mi querido Luis, alguien de tu familia o de tus amigos, conocidos, estuvo recientemente cumpliendo años. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Alguna Lupita? Sí, de hecho sí, a mi buena amiga Jessica Guadalupe Muñoz, un abrazo a Jessy, que está cumpliendo años hoy, como muchas Guadalupes. Así es. Perfecto, ahí está. ¿Dónde nos escuchará? Ay, yo soy malísimo para las calles. ¿En algún lugar de Tuxpan? En algún lugar de Tuxpan, ahí se encuentra. Perfecto, corrupto y perverso. Pues damas y caballeros, vamos a mandar saluditos a José Bartolo, hoy festeja un año más de vida, José Bartolo, Manuel Flores García, Diego Armando Quirasco Cobos, Carlos Ramírez Cruz, Carolina Mejía. Otro saludo también para... ¡Qué cosa! Hoy está cumpliendo Daniel, mi querido HRD, damas y caballeros, el rapero estrella de Tuxpan, Veracruz, Cerico Deluxe. Y hoy, bueno, este muchacho cambia de nombre cada 3 años. Hoy se llama Kobe Cuervo. Bueno, ahí está mi querido Dani. El saludo para ti con mucho gusto. También Lucía Reyes. Otro saludito para Raúl Santana y Luis Fonegra. Muy bien, pues damas y caballeros, a todos los que cumplen años, festejan el Día de su Santo o alguna fecha importante, tengan ustedes muchas felicidades. Bien, entonces, huracanables, pues vamos con música, damas y caballeros, y te vamos a presentar este super éxito que se llama con los Tigrillos, Muñequita Linda de Cabellos de Oro. Entonces, Luis, así estuvo la novela. ¿Cómo ves el asunto, no? Wow, está muy cañón. Está muy heavy. Está muy cañón. Es que, te digo, hay varias historias, y hay una historia ancestral de una persona que realmente hizo muchos cambios. Se llamaba Pablo. Pablo mataba personas. Y esta historia de Pablo
Vemos que era una persona apasionada, ruda, dura, violento en muchos aspectos, y termina solamente reenfocando. O sea, para mí él no termina cambiando, sino reenfocando todo su ser. O sea, reenfocando, obviamente habrá cosas que ajustar, como malas costumbres, cosas así, pero al reenfocar todo tu ser, creo que algunas manchitas las puedes ir sanando, ¿no? Desde tu interior. Entonces, creo que al final es eso. Yo creo que las personas no cambian. No lo digo con dolo, sino lo digo que las personas no cambian, simplemente reenfocan. Pero ese reenfocar, pues, no está tan fácil como suena, ¿no? Es un constante reenfocar, es un constante motivarte. Porque habrán personas, justamente yo escuché una frase que decía, si me vieran, si mi casa fuera de cristal y me vieran tal cual soy, no me verían igual. ¡Ay, papel! Sí. ¿Qué significa eso? O sea, si las personas vieran como no soy por fuera, si me vieran cuando estoy yo solo, como soy yo adentro, es realmente, tal vez no pensarían lo mismo de mí, ¿no? ¿Sí? Sí. Maestro, ¿y tú? Sí, ¿usted qué dice? A ver, en esta frase que acabas de decir, sí. Digo, me apasiona mucho, porque, híjole, en algún punto de mi existencia era esa falsa persona en la cual, oye, Cristian, pero es que tú en el programa, y ay, qué amigos ilustres, y que ay, para arriba y para abajo. Una pregunta aquí entre nos. ¿Tú crees que yo soy así fuera del micrófono y fuera de la transmisión Facebook Live? Sí, completamente. Ok, le dudó como 3 segundos, pero tal. No, sí, es que de hecho, me estaba acordando que hace rato me daba mucha risa y tal vez no les va a dar tanta risa como a mí, pero Cristian estaba bien metido en lo suyo, metiendo las cosas a la camioneta, todo lo que había llegado, y él hablaba con él mismo, pero como si estuviera presentando un programa de locución, un programa de radio, pero él solo, o sea, y metemos esto, pero con la voz así como él hace, o sea, estaba nada de decir, el león del sabor, subiendo las cosas, o sea, estaba nada de decir algo así, el león del sabor está subiendo las cosas, así como dice mi gente, o sea, estaba a nada de decir ese tipo de cosas, porque realmente él estaba diciendo cosas, estaba diciendo lo que hacía, y luego contaba, y 9, y 8, y 7, o sea, realmente, sí, o sea, creo que justo has entendido bien cuál es el camino a tu propósito, y lo permeaste en toda tu vida, o sea, pues es lo que haces, ¿no? ¿En qué tiempo, o en cuál es la mayoría del tiempo que ocupa, más bien, regreso, ¿cuáles son las cosas que ocupan más tu tiempo? Creo que de ahí eres. O sea, de lo que ocupe más tu tiempo, de eso eres. Y, por ejemplo, hace rato preguntabas que con la persona que dice que no hay nada, o sea, no hay nada de virtud en ellos. Hay grandeza. No hay grandeza, o sea, creo que me he topado en algún momento con varias personas que dicen, es que en mí no hay nada, o sea, yo no veo algo como rescatable en mí, tengo una vida que ha sido muy triste, tengo esto, tengo el otro, monótona, rutinaria, aburrida. Pero es que incluso esas personas, creo que solamente hace falta ver en retrospectiva y ver todo lo que han alcanzado, porque si tú, y realmente yo lo quisiera quitar la carga de alguien que esté escuchando, deja de ver a futuro. O sea, nos han vendido tanto esta idea Hollywood y Disney de que ver al futuro siempre es lo mejor. O sea, a veces sí. O en un lapso de 2 horas, ver cómo se desarrolla una vida y llegó a un fin que, según la película, es el mejor fin de todos, ¿no? En 2 horas encontró el amor, en 2 horas solucionó sus problemas, en 2 horas se hizo rico y en 2 horas, o sea, no. Se casó con la princesa. No es posible, no es probable, eso no existe. Y esas son las ideas que nos han hecho creer. Y cuando una persona, un joven, y hablo mucho de los jóvenes porque son con los que más convivo, cuando ellos se van dando cuenta de que la vida no es así como se la pintaban, realmente hay un choque, y muchos incluso, y lo digo con un dolor enorme, han llegado al suicidio. ¿Por qué? Porque no han comprendido que realmente la vida no es como se las pintaron. Aparte de los padres sobreprotectores, la industria que rodea la vida cotidiana, como los programas de televisión, las películas, que no está mal, tampoco voy a satanizar, pero
Sí, el consumismo, digamos. El consumismo ha pintado que realmente si tú tienes esto, alcanzarás la felicidad. Tú te compras estos tenis Nike, entonces tienes la felicidad. Te ves bien, ya con eso la armaste. Pero resulta que te llegan los tenis, te los pones, sí te gustaron, pero te los quitas y ya no eres el mismo. Te vas a dormir con ellos. O sea, este tipo de cosas que nos van haciendo a la realidad que tenemos que ver. O sea, y realmente a estas personas que dicen no hay nada rescatable en mí, pues es que mira, yo por ejemplo convivía con una persona que me decía yo no tengo nada, o sea, no tengo nada, no hay nada rescatable en mí, soy una persona que cada rato se equivoca, no logro completar mis tareas, y me contaba su vida anterior y yo le decía, a ver, voltea a ver la vida que has llevado y ve que tienes cosas muy rescatables. En el caso particular, esta persona me decía, es que mis papás me abandonaron y me quedé solo con mi hermano y yo lo tuve que cuidar. Oye, pero paréntesis. Sí. Es que hace rato estábamos hablando de un niño que lo intentó, iba al gimnasio y al poco ratito quería ver y entonces y luego tú, oye, qué barbaridad, no es que ese niño era yo. Ahorita no estás hablando de ti. No, ahorita ya no estoy hablando de mí, ahorita ya no estoy hablando de mí. No, ahorita ya sí estoy hablando de otra persona. Realmente esta persona fue abandonada por sus papás, la mamá se iba a trabajar todos los días, el papá los abandonó, y esta persona me decía, es que no hay nada rescatable en mí, lo logro y no soy nadie hoy, me acabo de graduar de la universidad. Y yo le decía, pues ves que voltea a ver todo lo que has hecho, o sea, cuidaste de tu hermano en una edad que no te correspondía. Si bien dije al principio que no estoy de acuerdo en que eso suceda, pues sí, pero pues también, y no me quiero salir tanto del tema, y será un tema que tal vez toquemos, pero tú decides qué hacer cuando la vida te da limonadas, perdón, te da limones o te da naranjas. Tú decides si acomplejarte porque no te dio jamaica o porque no te dio horchata para hacer horchata, y tú decides hacer limonada y naranjada porque te está dando eso la vida. Y creo que de a eso va la madurez, ¿no? Estamos hablando de tantas cosas, pero al final es el mismo camino, el propósito. Te digo, así es como yo lo entiendo, que el propósito realmente es un fin. El propósito es algo a lo que nos dirigimos, pero tú tienes que ir correctamente enfocado hacia ello. Y es con las pasiones, con lo que sucede día con día, con todo lo que tú tengas en el día a día, debe enfocarte a eso. Entonces, le decía a esta persona, ve al pasado. O sea, cuidaste de tu hermano cuando tus papás te habían dejado. Lo alimentabas cuando no era tu edad. Ibas en la secundaria, tú tienes que ir por el niño a la escuela de él, regresando de tu escuela cansado. Te levantabas, llevabas al niño y aparte luego tú te ibas a la escuela. O sea, si tú hiciste la labor de un papá o una mamá cuando no te correspondía. Tú lo único que debías hacer era no batallar ni preguntarte qué íbamos a comer. Pero ese es el problema. Me robaron mi niñez. Yo quería ser un niño. Es más, yo quería ser mi hermano, que a mí me llevaran a la escuela y yo tenía que... O sea, a veces la gente se frustra, ¿no? Por la vida que les tocó. No, ¿Qué hacemos cuando tenemos esta parte en la cual... Mira, de mi pasado mejor ni hablamos, ¿okay? O sea, porque hay disfunción familiar, hay golpes, hay maltrato psicológico, tal vez. ¿De qué manera podemos, o sea, hace rato dijiste que algunas personas caemos, no sé si tal vez yo, o sea, no me quiero comparar con alguien que ha tenido depresión porque, pues, de repente uno se apachurra, ¿verdad? Pero... Vaya, yo no, por mi mente nunca ha pasado así como que, pues ya, mejor me voy, ¿para qué nací? No, nunca. Entonces yo creo que alguna persona que llega a ese nivel de depresión realmente está deprimida, ¿no? Cuando dice, pues, ¿para qué estoy aquí, no? Pero, ¿qué sería lo que nos lleva a ese punto? O sea, ¿tendrá que ver con el propósito del cual, es que no sé qué hago aquí, no sé para dónde voy, estoy estudiando, no me gusta estudiar, no me gusta la escuela, porque... no me llevo con mis amigos y no me llevo con mis compañeros. Los compañeros, pues ya ves la generación de hoy que estamos en la etapa de la irreverencia y de la burla. Bueno, vamos para allá. Vamos. Damas y caballeros, recuerden que llegamos a ustedes gracias al amable patrocinio de Chevrolet. Chevrolet se encuentra en Demetrio Ruiz Malerva, esquina José Adem Chaín, en la entrada a Jardines. Ellos cuentan con unidades disponibles para entrega inmediata. Y la promoción que están manejando en este fin de año es que puedes estrenar hoy mismo tu Chevrolet y comenzar a pagar hasta febrero. Nada de que el próximo mes, ahí nos vemos en enero, nada más que acabe el año. No, papirrín. Hasta febrero, mes del amor y la amistad, porque pues te queremos mucho y te queremos ver en Chevrolet el mes del amor y la amistad. Pero no precisamente por eso. Y ya lo sabes, en Chevrolet encuentras autos nuevos de paquete, 0 millas, 0 kilómetros,
kilómetros, Don Francisco, y también encuentras autos seminuevos, ¿sale? Igual, y puedes encontrar en la categoría de autos seminuevos otras familias automotrices, otras marcas, otras líneas. Entonces, llégale, te recuerdo el teléfono 783-106-8767, número de Chevrolet, y Chevrolet está patrocinando el rugido grupero. Elementos, material. Espérate, Moy. Bueno, pues damas y caballeros, seguimos desarrollando el tema del propósito. Luis Ibar, te estaba preguntando hace ratito, algunas personas que tienen broncas para encontrar su propósito, su lugar en la vida, en la cadena alimenticia, no sé si soy humano, bestia, hombre, hombra, hombre, hombro, uh-huh. Mujer, a mujer, ella, no sé si soy tu compañero, tu compañere, sí. Vaya, personas que se preguntan, o sea, ¿qué soy? Deportista, artista, trabajador, godines, ¿no? Estas personas que no encuentran un lugar, ¿de qué manera podrían ubicarse? O sea, definitivamente, no sé, ayuda terapéutica, ayuda psicológica, o cómo... ¿Qué opina usted, doctor? Es parte de, creo que hay una frase que no es mía, pero ha ido pasando, y es un autor, no creo su nombre bien, pero es no juzgues el pasado con la sabiduría del presente. Y creo que eso es muy importante, porque a veces somos más duros con nosotros mismos cuando no necesitamos que alguien más sea duro con nosotros mismos. O sea, necesitas que alguien sea empático contigo, y a veces nosotros somos los menos indicados para ser empáticos con nosotros mismos. Somos, aparte de lo que ya está haciendo la vida dura para nosotros, somos aún más duros con nosotros mismos. Entonces, eso no nos hace salir adelante. Ahora, yo no vengo a motivar ni a decir, tú puedes, y tú puedes lograr y ser millonario. No, pero creo que valorar, celebrar los pequeños pasos, celebrar los pequeños logros, es uno de los pasos más pequeños que podemos dar, pero más significativos. El aprender a que deja de ver tu pasado con la sabiduría del presente. ¿Qué vas a hacer con la sabiduría del presente? Todos los golpes del pasado sí duelen, y algunos venimos con muchas, ni siquiera son cicatrices, sino heridas, porque no hemos aprendido a cicatrizar, ¿no? Son heridas que están abiertas, pero nunca decidimos cerrarlas. Y se cierran con esfuerzo, se cierran con pedir perdón, se cierran con perdonar, se cierran con dar otra oportunidad a lo que tengas que darle otra oportunidad. No a tu ex, sino darle oportunidad, por ejemplo, a aquello de lo que ya no quieres intentar. Si, por ejemplo, lo intentaste muchas veces, un examen de universidad, lo intentaste en muchas ocasiones y no pasaste y no lo armaste y de plano no estás pasando en la carrera que tienes, da otra oportunidad, tal vez no a esa carrera, pero al estudio. O sea, abre más tu panorama. Y justo, hay una visión del propósito, que es que alcanzamos propósitos de manera social también. Es decir, la sociedad o abrir nuestro panorama a otras personas nos ayuda a alcanzar el propósito. El propósito jamás se alcanza solo, se alcanza colectivamente. ¿Por qué? Porque el colectivo siempre te va a ayudar a alcanzar un propósito. Tal vez habrá alguien que me diga, entonces vas a enfocar a la iglesia, a la religión. No necesariamente. También puede ser a una asociación que haga el bien, puede ser alguna causa noble que despierte más tu parte humana y que despierte más tu empatía, porque cuando te juntas o te haces hacia esta parte social, te vas a dar cuenta que siempre hay personas que la están pasando peor que tú. Y no se trata de, pues mira, no le estoy pasando tan mal como él. No. Se trata de que tú, al ayudar a los demás, encuentras también un propósito en ti, encuentras una humanidad en ti, encuentras un humano. Entonces, estas tal vez serían los primeros pasos. Celebra tus pequeños avances, celebra tus pequeños pasos, celebra lo que has hecho en el pasado, pero también comienza a hacerte hacia un lado social. Comienza a abrirte hacia la sociedad, no solamente a conocer integrarte, a alguien, a integrarte, justo esa es la palabra, integrarte socialmente, porque ¿qué es lo que, cómo se llama el proceso que tú me estabas hablando hace un rato? Integración, readaptación social, reinserción. O sea, es eso, es reintegrarte, ¿no? Muy bien. Familia, seguimos platicando acerca de este grandioso tema a través de nuestra transmisión Facebook Live y en la página Radio Lobo 96.7. La que manda. Vámonos con música. Te presento en este bloque el éxito Pinta tu Raya con Jimena Ramos. Oye, Luis, fíjate que me encantó, me super encantó el celebrar los logros.
Y bueno, nos perdimos un momento porque pues el tema se presta para bifurcar. Pero hace rato yo te preguntaba, oye, ¿cómo ves tú? ¿Consideras que igual aquí, porque es show, ¿no? Estamos haciendo un show, es para aquí, para que pues compartir con nuestro público si a alguien le encuentra utilidad en algo que estemos exponiendo aquí en el programa, pues estaría súper genial. Uh-huh, se cumplió el objetivo de el propósito, ¿no? De compartir cosas buenas, ¿no? Entonces, tú decías esto de que si me conociera, si mi casa fuera de cristal y tú pudieras ver en mi intimidad, ay, yo no, me desconocería, ¿no? Y fíjate que en algún punto yo llegué a hacer esta doble cara, o sea, es esta, ¿cómo te puedo decir? Esta personalidad que tú conoces aquí en el programa, era totalmente lo contrario. Con el micrófono apagado y con el video apagado, o sea, era pero por el desconocimiento, o sea, yo no sabía cómo decir, o sea, ni siquiera era capaz de decir, hola Luis, ¿cómo estás? O sea, generar un tema de conversación, porque pues no había registro en mi memoria de cómo hacer este tipo de interacción. Entonces, puede ser que algunas personas, o sea, algo tan básico como pregúntale cómo estás, ¿no? ¡Ay, qué bonita muchacha! Invítala a salir. ¿Cómo? O sea, llego y le digo, ¿salimos? No. Entonces, cosas tan sencillas que porque tú, vaya, has viajado, eres profesor, o sea, tienes liderazgo para dirigir un grupo de estudiantes. Tal vez yo pudiera tener liderazgo para poder conducir un programa, ¿no? Hay algunas personas, porque nosotros ya estamos familiarizados y ya lo dominamos, tenemos habilidad en ello. Algunas personas no tienen ni siquiera cómo contestar un buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, qué bien se te ve esta sudadera. Uh-huh. O sea, ¿qué digo? Gracias. ¿Qué digo? Oye, a ti también. Se estará burlando. Y luego empiezan a aunado a otro tipo de pensamientos comunes en los cuales, pues definitivamente no. Sí, me dijo que se me ve bonita. Ah, me dijo que trabajo muy bien. Ah, me dijo que le da gusto verme. Sí, me dijo, pero como no hay registro en mi cabeza de cómo reaccionar, o sea, porque nadie antes me había dicho eso, entonces no estoy acostumbrado, no sé, no significa nada que tú me digas o que tú me asignes un valor, que me hagas ver que mi existencia es grande, o sea, que hay honor en mi trabajo, en lo que yo hago. Entonces, pues no, creo que no sé qué hago aquí. Mejor ya me voy. Mm. ¿No? Entonces, la falta de un propósito. Y hace rato decías que, bueno, llegamos al final de esta emisión. Se me fue el avión, Luis. Hace rato decías que celebrar esos pequeños logros. Sí. A ver, ponme un ejemplo para celebrar un pequeño logro, un pequeño paso. Ahorita justo lo decías en el live, decías que estas pequeñas cosas como, no sé, soy muy tímido para hablar con las personas. Uh-huh. Y de repente alguien se avienta a hablarle a algún extraño en la calle, ¿no? O sea, esa es una de las, por ejemplo, a decir buenas tardes, a contestar un buenas tardes. Eso es algo muy mínimo para muchos, pero para otras personas es un logro impresionante. Un reto. Un reto. El tan siquiera el quitarte los audífonos, y hoy día, por ejemplo, los chicos, quitarte los audífonos para escuchar un poquito de lo que pasa a tu alrededor. Y es algo ya, si no quieres algo que ver con los demás o algo que dependa de los demás, un día que vayas por la calle, quítate los audífonos. Y escucha tu entorno, trata de escuchar el pájaro, trata de escuchar el cielo, trata de escuchar, o sea, el cielo no es como que tenga un sonido, pero trata de escuchar el espacio, el ambiente, lo que pasa, y ese ya es un logro, el que alcances a entre tanto ruido, a escuchar la naturalidad de la vida, creo que ya con eso es un logro. Entonces va de mucho, por ejemplo, alguien que va en el carro ahorita, pon atención a lo que está pasando en tu entorno, alrededor de ti. Ese ya es un logro, el poner atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera está saliendo de la rutina, algo que no haces todos los días. Entonces creo que esos son pequeños pasos en el propósito de la vida.
Damas y caballeros, el propósito fue presentado gracias a nuestros amigos de Chevrolet. Recuerden que se encuentran en Demetrio Ruiz Malerba, esquina José Adán Chaín, en la entrada Jardines, teléfono 783-106-8767. Y recuerde que usted puede estrenar hoy mismo su Chevrolet y pagarlo hasta el mes de febrero del año que viene. Luis, gracias por acompañarnos en esta disertación. Nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí. Nos vemos y acá. Su servidor, Cristian Rodríguez, Super Show El Sabor. Y aunque no sea Navidad, que tenga usted una noche buena. Bye. Ya se nos acababa el tiempo. Nada más para concluir, Luis, pues estabas dando el ejemplo, ¿no? De pequeños logros. Sí. ¿Alguna experiencia en la que tú hayas descubierto tu propósito? Uf, es que sí. Mucho de esto lo hablo desde experiencia propia. Pero intento escuchar otras personas o escuchar las historias o leer las historias de otras personas. Y es ahí cuando abres tu panorama a lo social y te das cuenta que realmente puedes construir tu propósito con base en lo social, abriéndote el panorama. Porque me he topado con personas que son tan cerradas y que no quieren abrirse o que tienen miedo a abrirse, pero es porque les falta conocimiento global. O sea, no quiero ser despectivo, pero les falta a veces un conocimiento de vida. O sea, hasta cierto punto tiene que ver con madurez. Uh-huh. El no abrirte a otras cosas. No hablo ni de experiencias de diversión ni experiencias placenteras. Hablo de experiencias constructivas, como leer un libro, como sentarte a hablar con una persona que valga la pena, como abrirte a cosas que nunca te has abierto, como Dios, la religión o algún movimiento social. O sea, esto que despierte tu ser humano, creo que esas son formas en las que puedes encontrar tu propósito o encontrarle un sentido a la vida. Y lo veo, lo vemos con manos por la tierra, lo vemos en cada actividad, lo veo en la escuela. Cuando empiezan a abrir el panorama, a salir de mis cuatro paredes, es cuando se van dando cuenta que hay algo más afuera, que la vida sí tiene algo que ofrecerte. O sea, que no es lo que has conocido hasta el día de hoy, sino que realmente hay cosas por ofrecer la vida y tú le tienes que ofrecer también a la vida. Entonces, justo una de mis cosas, y ayer lo platicaba con alguien, es que como yo definí mi propósito, fue a raíz de un error que tuve, un error muy fuerte en el que yo le fallé la confianza a mis papás. El que en aquella temporada, a mis 17 años, mis papás, y estarás de acuerdo, los papás son todo para nosotros. Para nosotros ellos deben ser el propósito, ¿no? Como ellos te dan el cobijo, te dan la escuela, te dan todo. Entonces yo fallé a eso máximo que tenía en el momento. Y para mí me quedé sin futuro por un lapso, ¿no? O sea, yo ya no veía más allá porque había fallado a mis papás. Yo me sentía muy mal. Entonces, para aquel momento lo que yo hice fue intentar retroceder, ver hacia atrás de todo lo que yo había hecho en el pasado, quién era yo, ver mis características, verme como en un espejo. Y al verte como en un espejo es que empiezas a analizar las pequeñas cosas que tienes en ti y es que empiezas a decir, ok, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Qué es lo que no tengo que ofrecer? Y eso ya también lo va respondiendo con el tiempo. Hoy día ya, antes, en ese momento yo no sabía qué ofrecer ni qué no tenía que ofrecer. Hoy día ya te puedo decir hasta qué no tengo que ofrecer. Y no es como que ya haya alcanzado la madurez, pero hoy sí me conozco un poco más para decirte, ¿sabes qué? No te puedo ofrecer esto. En el pasado tal vez sí quería porque tenía una inseguridad, ya te estoy hablando de algo muy personal. O sea, yo tenía ganas como de cumplir con todo y de tener tantos aplausos que yo le entraba a todo lo que sea. Ah, sí, yo, para poder brillar ahí. Pero me di cuenta que entrabas a estas cosas y no podía. O sea, no era lo mío. Entonces, ya en este momento ya me doy cuenta para que no soy bueno, ¿no? Entonces creo que es parte de descubrir el propósito. Te digo, no es como que ya lo haya alcanzado todo, pero creo que vamos avanzando en la vida. Oye, ¿en algún punto podría considerarse eso de que hay un momento en la vida en el que no sabes lo que no sabes? Y cuando das ese pequeño paso, ahora ya sabes lo que no sabías. Y si seguimos avanzando, ahora ya descubriste lo que no sabías, ahora ya sabes lo que ya sabes. Está bien filosófico eso. Es que, fíjate, sí. O sea, llega un momento en la vida, o sea,
hay cosas que desconoces. Uh-huh. Estamos de acuerdo, no somos los dueños de todo el conocimiento. Así es. Sin embargo, ignoramos aquello que desconocemos. Uh-huh. O sea, hay cosas que existen, pero ni siquiera sabemos que existen. Entonces, no conocemos lo que ni siquiera conocemos. No sabemos lo que no sabemos. Sí. Entonces, en algún momento empiezan a aparecer estos conceptos, estas cosas. Ah, pero todavía no sé qué cosas significan. Entonces, ahora ya sé lo que no sé. Esto yo no lo desconozco, pero antes yo no sabía que lo desconocía. Entonces, antes no sabía ni siquiera lo que no sabía. Y ahora ya sé qué cosa es lo que no sé. Sí. Cuando empiezas a investigar todo ello, entonces ahora ya sabes lo que ya sé. ¿Sabes? Sí, te pusiste bien filosófico. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Damas y caballeros, me encanta sorprender aquí al licenciado porque, no se sabía lo del Ikigai. Y luego ahorita, no se sabía lo que no sabía. Entonces, fíjate, tú estabas en esa situación. Y ahora ya sé. Lo que ya sabes. Lo que ya sé. Ahora ya sé lo que ya pero, sé. Pero, o sea, tiene que ver con lo que me estabas diciendo en ese momento, en donde llega un punto en la vida en el cual tenemos que asumir, estar conscientes y ubicarnos en que no sabemos lo que no sabemos. Uh-huh. O sea, ubicarnos. Porque cuando nos sentimos los dueños de la razón, entonces sí, es que yo sé que no sirvo para nada. Y me voy. Ahí nos vemos. ¿Sí? Quédense ustedes a vivir este valle de lágrimas. Salve, oh reina, oh madre clementísima. Oh, sí. Y allí es donde podemos encontrar el punto de partida para encontrarle el sentido a esta fiesta llamada vida. Cristian Rodríguez. El León del Sol. León del Sol. Y hoy, León del Saber. No, no es cierto. ¡Vámonos! Ya salió otra frase. ¿Qué ole? Ya salió el León del Saber. Hoy es el León del Saber. Yo quiero ser el oso. Tú eres el león, yo soy el oso. Ya me imagino con tu chava, ¿no? No vayas al programa, no quiero que conozcas. Y dice, no vayas a mi escuela, no quiero que conozcas a mis estudiantes ni a los maestros. ¿Por qué? Es que soy el oso. ¿Y eso qué? A ver, dime qué soy. Pues eres celoso. Eres celoso. Sí, ya. No, ok, mal chiste ya. No me salió ok. No podemos borrar todo el video. No. Bueno, doctor, pues ya tenemos que cortar la transmisión. Vamos. Entonces, ¿qué es propósito? ¿No? A propósito del tema. Uf, todo ni nada. No, el propósito, según lo entiendo y según creo que lo que hemos hablado, el propósito es el fin al que se dirige tu vida. Pero lo vas construyendo. Debes tal vez tenerlo en cuenta. Debes tal vez ver, porque así te hará la vida más sencilla. No te puedo decir tienes, ¿no? Por eso uso el tal vez, porque no quisiera cargar a todos con eso, porque habrán personas que simplemente vayan viviendo la vida porque así les tocó. Pero si puedes darte el tiempo de ver dentro de ti, de ver tu pasado y preguntarte las preguntas incómodas, podrás definir hacia dónde se dirige tu vida y darás tomarás las mejores decisiones diariamente. Yo, maestro, hay una película, bueno, hay un montón, pero esta es especial porque es la del tema. Se llama Arthur y la Navidad. Ah, sí, me suena. Y hasta hubo una de una versión de Patos, ¿no? ¿No es? No le recuerdo la versión de Patos, pero recuerdo la de Arthur y la Navidad. Ajá. Uh-huh. Es una de las mejores películas que he visto porque ya sabes que le meten la producción y que los, ¿cómo se llaman? La música, la historia y cosas para llorar y etcétera. Bueno, en esta película está Santa Claus. Uh-huh. Y Santa Claus tiene su dinastía. Okay. Resulta que toda la vida ha existido Santa Claus y pues está el abuelo Santa Claus. Y entonces ya el abuelo ya estaba cansado, le pasa la estafeta a su hijo, que ya no es abuelo, ahora es el papá Santa Claus. Y el papá ya está chocheando, híjole, ya está cansado. Y entonces le deja la batuta, pero tiene dos hijos. ¿Y a cuál de los dos le irá a dejar la batuta? ¿De que cuál de los dos va a ser el próximo Santa Claus? Mm. Entonces resulta que el papá Santa Claus dice, pues, mañana, en esta Navidad de 2023, vamos a definir quién va a ser el próximo Santa Claus. Entonces, hay dos muchachos que son la contraparte. Uno es el disciplinado, el militar. Y es el que maneja la nave, que se llama Reno.
el trineo. Mm. Es una nave espacial que el día 24 de diciembre en la noche se camuflajea, se hace invisible, o sea, sí. Y va volando, y bajan los condenados duendes y todos así. El cuate este del que te estoy hablando está con su radio y con las pantallas gigantes, y duende número uno, baje por allí. De repente entra el gato y ¡ay! ¡Va a ver al duende! Y se va, no, escóndete detrás. Y está dirigiendo y todo, está viendo por infrarrojo y todo, y el otro cuate, nuestro amigo Arthur, está pues ahí empaquetando los regalos. Y ah, mira, Luis Ibar quiere un great pad como el que tiene Cristian. Bueno, está bien. Muchachos, fabriquen un great pad o pídanlo a Mattel o no sé dónde, o sea, HP, ¿no? Y aquí está. Ah, pues a ver, ¿cómo es Luis? Y ya lo buscan en el Facebook. Ah, mira, le gusta la filosofía y todo. Bueno, vamos a ponerle un envoltorio. Entonces, este cuate le ponía corazón a su... Mm, a sí, lo que hacía. Personalizado como, novedad de scale o no sé. Ajá. Una cosa de estas. Y ya estaba su regalo listo, ¿no? Y el cuate acá, nuestro amigo el militar, dice, Arthur, apúrate, nos urgen los regalos, mira la hora que es, y los niños mañana van, etcétera. Pues, no quiero spoilear la película, pero hay una parte en donde al final... Pues le dan la batuta de Santa Claus a Arthur, pero el militar asume que él no tendría el corazón para poner ese corazón. O sea, toda la familia, si quitaran a Arthur de la ecuación, pues los niños tendrían su regalo porque sí, pero desde el envoltorio ya ellos... ¡Ay, mi regalo! O sea, desde el envoltorio, desde el paquete. Inclusive uh-huh. cuando te vas a comer algo, pues con los ojos también se come, ¿no? De uh-huh. la manera que llega el plato, bonito. Mira, le pusieron una ramita de perejil, no te lo vas a comer, pero se ve bonita ahí. Uh-huh. Luego le pusieron así como que un decorado con salsa de no sé qué cosa, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, pero nuestro amigo, el militar, asume eso. Yo seré el soldado, tú vas a ser, y vas a tener todo mi apoyo. Entonces, encontrar ese lugar... En la sociedad, como decía hace rato, ver el pasado, o sea, tú dijiste, Luis, no te puedo decir, este tiene que ser tu propósito porque lo tienes que descubrir tú. Es decir, en mi salud, yo nunca, de los nunca, al menos ahorita que acabo de terminar la tercera licenciatura, la tercera carrera, que logré estar en los primeros lugares de aprovechamiento, pero en toda mi kinder, primaria, secundaria, preparatoria, uh-huh. la primera carrera y la segunda, nunca tuve una distinción. Y yo en ese momento dije, es que yo no lo cambiaría. Yo me regreso uh-huh. a volver a hacer la prepa y quiero seguir siendo la fiesta. Sí. Adelante el matadito, adelante el chico nerd, adelante todos los demás. Pero... O sea, no podemos frustrarnos si yo no tengo un 10. Yo tengo el 8, soy feliz con mi 8. Y me deleito en lo que dejé pasar. Y gracias a eso no tuve el 10. Pero esos dos puntos que perdí, los viví, los disfruté. Y si regreso al pasado y me dijeran, quita eso y procura los dos puntos para que tengas el 10. No, pues voy a tener el 10, pero no quiero. Así es. No me vas a ver a nada. En cambio, la persona que tuvo el 10, sí, ya ves, tú preferiste ir a la fiesta y yo aquí estoy en el 10. ¡Felicidades! ¿Y encuentras orgullo en presumírmelo? Sí. ¡Felicidad! O sea, si no tuviera yo un 8 a quien presumirle, yo saqué 10, ¿qué sería de tu vida? Mm. ¿No? Mm-hmm. Entonces, encontrar ese lugar y ubicarse en que, ¿sabes qué? Yo vengo por el 8, ¿eh? ¡No me quiten mi 8! ¡Este es mi 8! Si tú tienes 7 y buscas el 8, lo lamento, te vas a quedar en el 7 porque el 8 es mío. Entonces, creo que no hay problema, ¿no? En el cual, Cristian, vamos por el 10. Pues no quiero. Adelante, tú quieres el 10, adelante, mira, ¿qué hago para ayudarte a sacar el 10? Pero podemos tener 10 los dos, pero no quiero. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero ser millonario? ¿Quién te dijo a ti que yo quiero tener un trabajo en el cual un día me jubile y sea feliz? ¿Quién te dijo a ti que yo quiero una casa de Infonavit? ¿Quién te dice? ¿Qué sabes tú de lo que yo quiero? ¿No? Entonces, por eso uno mismo tiene que descubrir para dónde va, ¿no? Uh-huh. Y digo, me quedo con esto de lo que decías de que, pues, mira lo que has hecho. Entonces, este es mi lugar en la vida. Uh-huh. Entonces, gracias a mí. Entonces, mira, no sabía. Oh, no, es que padre. Entonces, puta, yo perdido. Perdida. Sí, y si le pones más atención a la vida, te vas a dar cuenta de eso. Hay una frase de Walt Disney que es con lo que me quiero quedar, y es
En este lugar perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Walt Disney. ¿No se habrá copiado de los hombres, qué? Curiosea, busca, pega tu nariz en los cristales. Probablemente. Nunca digas frases demasiado trascendentales. Pam, pam, pam. Y busca de... Los hombres, ¿qué? Ok, David Summer se copió de... Sí, sí, sí. Esta sale hasta en... Hay una película que nos hace llorar a bastante varios. La familia del futuro, se llama. Yo la he visto, la tendré que ver. Te la recomiendo, está increíble. No te digo más. Está increíble. Damas y caballeros, hablaremos de la película del futuro el próximo... Oye, pues yo creo que no vamos a tener... Ah, no, pues es 26, ¿no? No. ¿Qué día es el próximo programa? De hecho, yo lo estoy dudando, ¿eh? Ah, es 19. Ah, sí, sí, andamos por aquí. 19, pues ya está. Listo. Luis, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente. Muy bien. Y damas y caballeros, nos escuchamos el próximo martes, porque ya a partir de mañana, pues ya no va a haber programa. Hasta el próximo lunes o martes. Entonces, ya. El único programa de toda la semana, Luis. Vale, perfecto. Hey, pues ya está, familia. Luis Ibar, en el martes de Radiología. Nos vemos. Bye. Bye.